Hemos llegado al final de esta serie, serie que englobó la presencia de algunos in-ears híbridos que generaron cierto hype o ciertos comentarios muy a favor entre algunos canales o también algunos reseñadores en otros medios. Auriculares que tenían un perfil muy bueno y que prometían algo excelente, algo innovador, algo revolucionario incluso. Sonido bueno en su respectivo perfil, sin duda alguna, pero 2 años o incluso 3 años atrás ya habíamos tenido auriculares con perfiles muy similares a estos y, en mi opinión, incluso hasta mejores. Pero, ¿qué pasaría si juntáramos lo mejor de ambos mundos? Lo mejor dentro de un sonido musical y muy noble para el usuario que precisamente resulta sensible, pero al mismo tiempo detallado y dentro de un perfil neutral para quien quiera un sonido con transparencia. Es en donde, en mi opinión, tenemos a los Neteshure Cadenza 4, auriculares que, como en los anteriores de esta serie, se tratan de híbridos con características muy interesantes. Por supuesto, no solo es quedarse con la introducción que te estoy comentando en este momento, porque desde ya menciono que no se trata de algo nuevo, algo revolucionario tampoco. Sin embargo, pienso que llega a ofrecer mejores características o una experiencia bastante más completa comparado a los auriculares que vimos en los 2 anteriores videos. Y esto en un costo bastante menor. Estos auriculares fueron enviados por Neteshure sin costo alguno para fines de este video. Los enlaces y toda la información complementaria estarán en la descripción para que puedas consultarla. Y agradezco mucho la confianza que la marca ha tenido y sobre todo el apoyo que ha ofrecido. Y por eso a ti te invito a ver este video en su totalidad para que de esta forma los conozcas por completo y puedas conocer si es que llega a ser bajo tu gusto o no, o sobre todo si es que dista mucho o poco dentro de los auriculares que posiblemente tienes en tu colección. Y al igual que los anteriores videos, voy a hacer comparativas muy estrechas entre estos modelos. Del desempaquetado no hablaré mucho. Si quieres conocer cómo es la experiencia, te dejo aquí arriba un enlace para que puedas verlo en su totalidad. Experiencia que sin duda resulta fascinante. La experiencia de hecho es la misma a la que tuvimos en su momento con los S15, sí, pero bajo el costo en el que se encuentran los Cadenza 4, que es $120 o $130 menos comparado a sus competidores de los 2 videos anteriores, es donde yo considero que es más resaltable. Mi queja en los 2 anteriores videos es que el empaquetado era bastante grande para lo que ofrecían. En cambio aquí, con un empaque un poco más pequeño, llegamos a tener más accesorios y sobre todo con una mejor calidad, en todo sentido. Entonces, los Cadenza 4 demuestran que no requieres cajas tan grandes para tener una experiencia muy completa. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, un set diverso de puntas, un cable con una construcción formidable y con plugs intercambiables para poder tener acceso a cualquier dispositivo y cuyo sistema de reemplazo es muy sencillo, y un case hecho de impresión 3D con adecuado espacio para alojar a los auriculares. De hecho, es prácticamente el mismo que tuvimos en los S15, pero en esta ocasión en color negro. Todo esto en un precio bastante bueno. No lo catalogaría como barato, pero repito, comparado a los Yanjin Canon 2 o a los Apple Performer 8, por el costo en el que están, ofrecen más. Y créanme, los buenos comentarios no van a terminar aquí. Creo que esto es mero cuestión de gustos, pero la apariencia, el estilizado que tiene los Cadenza 4, a mi parecer, resulta bastante llamativo. A mí siempre me han llamado la atención los auriculares con tonalidades oscuras, con tonalidades negras, porque siento que les da ese carácter sobrio y elegante. Sin embargo, aquí, con su tonalidad blanca y nácar, creo que también incide en este mismo factor, en esta misma característica. Los hace ver muy elegantes, sin más pretensiones. Nos encontramos con 2 materiales. La placa frontal está hecha de aluminio con cierto relieve y el emblema de la marca colocado en una forma muy discreta. En tanto, el cuerpo del audífono está hecho en una resina por impresión 3D. Una ironía que, si bien es la misma técnica que se puede observar en el S15, de la misma marca por supuesto, es que aquí la resina se nota de mayor calidad, con un tacto más sólido y mejor pulido. En su parte superior notamos el emblema del modelo y la nomenclatura del auricular, y desde ya notamos que cuenta con una forma semi-custom. Esta saliente es algo pronunciada, pero me alegra que tenga un buen redondeo para evitar generar incomodidad en la cimba del oído. La boquilla continúa siendo del mismo material del cuerpo del audífono, considero que tiene una excelente extensión y una dirección adecuada para alojarse al canal auditivo. Y viéndolo desde su lateral, notamos que además de su conexión de 2 pines, una ventosa existe ahí para liberar la presión del aire. La misma precaución que comento en todos los auriculares que he mostrado en el canal con forma semi-custom es que va a depender mucho de la forma de tu oído. En ocasiones, el que sea cómodo o no para ti es lanzar una moneda al aire.
En mi caso me resultaron ser auriculares bastante cómodos, incluso para usarlos por largas horas. Aún dentro de esta fisionomía puedo considerarlos que son dentro de los más cómodos que he probado. Pero insisto, dentro de este apartado puede que sea un tanto diferente dependiendo de la forma del oído que cada persona tenga. Por otro lado, aun con este tacto sólido que tienen sus auriculares, considero que resultan también ligeros, lo cual agrega más dentro de esa ergonomía para poder utilizarlos por largas horas. Como último dato, el aislamiento pasivo de ruido exterior es bastante bueno. Aún dentro de ambientes con mucho ruido, no existe filtración del ruido hacia el interior y viceversa. Así que si estás buscando un auricular que llegue a tener esta característica, un aislamiento mayor al promedio, sin la necesidad de ser uno bastante grande o robusto, los Cadencia 4 son una excelente opción. Respecto a las especificaciones técnicas, creo que es el único apartado en donde los dos anteriores protagonistas en video de este canal tienen cierta ventaja comparado a los Cadencia 4, ya que son relativamente más eficientes. En cambio, los Cadencia 4 sí van a requerir una fuente de audio dedicada y sobre todo que resulte potente. Si bien la impedancia de los Cadencia 4 es baja, con apenas 15 ohmios, es en la sensibilidad de 102 decibeles lo que hará que precisamente tenga esta característica. De hecho, comparado con los otros en la práctica, es donde se nota precisamente esa diferencia. Los Cadencia 4 requieren más volumen. Lo bueno que con un equipo de gama media, como por ejemplo un Hi-Vi R5 de segunda generación, por cualquiera de las dos salidas balanceadas, vas a tener un excelente aprovechamiento, así que no te preocupes tanto en este sentido. Aunque sí, en el caso de haberlo sometido por ejemplo a mi Fio M17, obtuve un mejor desempeño. Entonces, sí escala entre mejor sea la fuente que llegues a disponer. Sobre los drivers, como los auriculares que hemos visto en esta serie, se trata de un híbrido. Es decir, cuenta con dos tecnologías distintas aplicadas en un mismo auricular. Está constituido por un driver dinámico de 10 mm de diámetro, bañado en berilio. Hacía tiempo que no mostraba un auricular con esta técnica de recubrimiento. Este además se encuentra en una doble cámara. Por supuesto, este driver está destinado para las frecuencias graves, dando un sonido con mucha identidad, a diferencia de otros drivers bañados en berilio. Ya lo verán más adelante. Por otro lado, para las frecuencias medias y altas contamos con tres drivers de armadura balanceada. Uno de la marca Sonion y dos de la marca Knowles. Combinación no tan convencional al tratarse de estos drivers de armadura balanceada, pero que lo hacen bastante bien. Así que tenemos menos drivers comparados a los competidores que vimos en los dos anteriores videos. Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de los Performer 8. Sin embargo, los Cadencia 4 demuestran que no depende de la cantidad, sino calidad. En mi opinión, logran mejores capacidades tomando lo mejor que ellos tienen, sin los errores que ellos hacen. En el inicio ya había adelantado un poco dentro de este apartado, y es que me fue inevitable pensar al momento de escucharlos que combinan lo mejor que estos dos tienen, los Yanjin Canon 2 y los Performer 8, en donde llegan a acertar, pero sin esos errores que esos auriculares llegan a tener. Porque luego del que considero fue un tropiezo para Led Shure con el S15, con este modelo y con otro que mostraré más adelante, es que puedo decir que saben retomar lo bueno que pueden hacer. De las cosas que más resalto en ese audífono es su excelente balance tonal y coherencia. Tanto así que me hace pensar, si los Cadencia 4 logran esto, entonces, ¿qué podría ser su hermano mayor, los Cadencia 12? Aquí un dato curioso respecto a su nombre. La cadenza o cadencia es una figura dentro de una obra musical que involucra una improvisación solista que interrumpe toda la obra musical. Pero al momento de hacer la interrupción no lo hace de forma desordenada o no lo hace en forma que se sienta fuera de orden, sino todo lo contrario. Hace una excelente amalgama dentro de todo lo que ya escuchamos previamente y lo que escucharemos posterior a dicha interrupción. Esto da como resultado a que toda la obra se perciba orgánica aún con esta clase de situación. Bien, por ello es que mejor nombre no creo que pudo haberse dado a estos auriculares. Todo el sonido en los Cadencia 4 está logrado dentro de una bella amalgama que hace un conjunto excelente. No se siente fuera de orden, todo lo contrario. Todo se siente muy bien ordenado sin la necesidad de ser aburrido o totalmente controlado o sobre todo limitado entre sí. Las diferencias se van a percibir, graves, medios y agudos sí, pero al mismo tiempo van a trabajar dentro de todo este conjunto. Logran una cohesividad de un nivel bastante mayor. Esto es algo que muchas personas que ya están adentradas dentro de este medio llegan a buscar dentro de un híbrido. La coherencia. Cadencia 4 logra excelente este cometido.
Donde tal vez no brilla y no es que resulte malo por todo lo que veremos más adelante, es en la resolutividad. No es que no ofrezca una buena cantidad de detalle, porque de hecho llega hasta el micro detalle, pero se nota que está más enfocado dentro de este macro contraste que estoy hablando, las diferencias que existen dentro de una escala mayor. Los Performer 8 en este sentido pueden ofrecer más detalle, sí, pero no tienen ese nivel de cohesividad y sobre todo esa tonalidad natural que los Cadenza 4 sí tienen. Incluso a pesar de que yo en muchas ocasiones prefiero más el detalle que el balance tonal, aquí se invierte totalmente la situación. Me agrada más esa cohesividad, ese balance tonal bien realizado de los Cadenza 4 a comparación del buen nivel de detalle que ofrecen los Performer 8. Por otro lado, por el tipo de carácter que tienen los Cadenza 4, es que se llegan a percibir con más detalle comparado a los Yanjin Canon 2. Esto es porque sí, también resultan cálidos, pero más cercanos a la neutralidad. Cuando hable frecuencia por frecuencia, sabrán por qué ocurre esto. La firma que tenemos aquí es Eno, una muy bien realizada por el trayecto que tiene. Una que tiene precisamente un clásico enfoque dentro de lo que es graves y agudos, pero medios no tan rezagados. De hecho, el enfoque está un poco más dirigido en esta zona para que no se pierda ese detalle, pero que tenga buena definición y conservando esa neutralidad. El soundstage que tenemos aquí es amplio. No es el más amplio que he escuchado, pero sí resulta más amplio comparado a los Yanjin Canon 2 y aún más comparado a los Performer 8. Inmediatamente se distingue esta característica y comparado a Fio FH7S, los Fio se perciben un poco más espaciosos. El plus que ofrece es esa holofonía. Tal vez no tendrá tanta altura, pero sí tiene una muy buena cantidad de profundidad para que de esta forma sea una escucha muy inmersiva. Ofrece un sentido tridimensional para averiguar que muchos elementos dentro de una escucha que resulte también en este sentido, no solamente está abarcando dentro de un plano longitudinal, sino también con distintos niveles de profundidad o distintas capas. And Bring It Home to Me de Sam Cooke es una canción viejita pero bonita. No solamente lograrás distinguir que la voz principal se encuentra en el plano un poco más derecho, más enfocada dentro de lo que es el lado derecho, sino además en los Cadenza 4 podrás detectar que los demás instrumentos que se encuentran, o la mayor parte de ellos que trabajan en esta canción, se encuentran a la izquierda y un poco más al fondo. Con las frecuencias graves considero que hay un muy buen resultado. Podré no catalogarlo como bass head, aún con el cambio de puntas, pero siento que cuenta con una muy buena energía y empuje aquí. Claro que si quieres algo que retumbe por completo, no creo que sea una buena opción. Aunque para el bass head que ya está tomando un gusto por un grave más correcto, creo que le agradará bastante el resultado. Llama mucho mi atención que aunque el ataque es relativamente rápido, no por ello sacrifica la energía que puede ofrecer en este punto para que el golpe se perciba con cierto poderío e imponencia. Similar a lo que puedo notar con otros auriculares que cuenta con driver dinámico con recubrimiento de berilio, pero aquí lo logra de una forma muy particular. Tiene ese ataque rápido pero con buena energía que se adapta muy bien con distintas tonalidades dependiendo la forma en cómo se exprese, pero aquí en este caso lo hace con una tonalidad muy natural, muy orgánica, incluso lo puedo mencionar de esta forma. Y por supuesto me alegra que también este carácter con esa tonalidad se conserve con las demás frecuencias. Hay un realce clásico dentro del mid bass para que el golpe se perciba con buena energía, con esa potencia que deben de tener, pero el decaimiento que realiza transiciona de una forma bastante natural, llega a relajarse en un punto muy adecuado. Este empuje lo noto muy similar a lo que logro notar con los Yanjin Canon 2 en esta parte del mid bass. Sin embargo, en los Canon 2 llega a transicionar de una forma más lenta independientemente del perfil que llegues a tenerlo con los switches. Algo que en sí no es malo dentro de ese audífono porque puede que satisfaga la energía que tal vez llegue a presentar aquí, pero al momento de compararlo con los Cadenza 4, que tiene una mejor transición, notas que en los Canon 2 llegan a fallar en ese sentido. Y en los Cadenza 4 no requieren aumentar un poco más de cuerpo en esa zona para ofrecer esa energía que se necesita en esta misma área. Obviamente ese comportamiento va a afectar a los medios y ya me estoy adelantando un poco en esas frecuencias, pero es que al final la comparativa es debida en esta zona. En cambio, el golpe en los Performer 8 resulta más rápido, más puntual, más preciso, sí, pero al mismo tiempo se queda corto en la información. Y con respecto a los Cadenza 4, la información obtenida está ahí presente de una forma muy texturizada. Sí, los Performer 8 va a ser más agradable para quien quiera más control, pero tal vez no tanto para quien quiera energía. O mejor dicho, un comportamiento natural en los graves. Un grave no debe de pasar tan rápido. El slam, de hecho, debe ser realista y eso lo logra muy bien los Cadenza 4. Estas comparativas las noto en muchas canciones, pero para fines de este video
Strobe Light de Gorillaz. Buena energía, sí, buen golpe dentro de lo que se logra percibir, pero con un decaimiento más natural al ser más limpio, sin tanta corpulencia en esta zona como ocurría con los Yanjin Cannon 2 o sin cortarlo abruptamente como ocurre con los Apple Performer 8. En otras canciones donde existe un golpe enérgico, muy imponente, pero sobre todo sostenido, como por ejemplo Soul Crusher de Shaman's Harvest, es donde noto que existe esta diferencia respecto a sus competidores. Ofrece buena energía a los Cadencia 4, pero un poco más de detalle comparado a los Yanjin Cannon 2, que de hecho se percibe precisamente en ese efecto de desdoble, cosa que no logro percibir para nada en los Yanjin Cannon, ni mucho menos en los Performer 8. En cambio, en los Cadencia 4 y en los Fio FH7S es evidente que existe esta clase de efecto. Sin olvidarnos de los subgraves, es donde sí noto que hay buena presencia, aunque para nada va a ser un cañón de subbajos. Si los Cannon 2 hacían un buen trabajo en estas subfrecuencias, creo que los Cadencia 4 logran hacerlo mejor. Y esto dentro de un escenario con un subbajo masivo, como lo es, por ejemplo, Sub-Bass Excursion de Bassotronics. Por mucho, no tanto, pero sí logro distinguir que hace un mejor desempeño dentro de estas subfrecuencias, y combinado lo que mencioné con los graves, es donde todo el conjunto de las frecuencias graves logran hacer un mejor trabajo dentro de los Cadencia 4. Con los medios es el mayor punto diferencial que hay respecto a los Cadencia 4 comparado a los otros dos auriculares. Es donde existe la clave aquí, sobre todo dentro de las áreas limítrofes en los medios. Y esto por supuesto ya lo había adelantado un poco momentos antes. La transición lograda dentro de las frecuencias graves hacia los medios está mucho mejor realizada dentro de los Cadencia 4 al ser más natural, al relajar dentro de la forma en cómo debería relajar el grave en un entorno natural. Esto provoca que se escuchen con más claridad comparado a los Yanjin Cannon 2, porque precisamente no necesitaba engrosar tanto en esta área para obtener la energía suficiente para que los instrumentos que inciden más en este punto no logren percibirse anémicos o no logren percibirse más robustos de lo que deberían de estar. Lo noto mucho en registros bajos de guitarras acústicas y con mayor razón comparado en estos dos auriculares con guitarras eléctricas. La energía está ahí presente, ideal para los instrumentos que mencioné, sobre todo en metal, pero combinando muy bien el factor de claridad con una buena densidad en las notas. Es donde considero que los Cannon 2 fallaban aquí sin ser necesariamente un desastre, pero el engrosar bastante las notas hacía que tuviera una menor separación. Llegó a agradarme la energía que ofrecían los Cannon en este punto, pero si comparamos esto con un auricular que logra una mejor transición, una mejor definición, mayor claridad y con una densidad muy equilibrada, pero sin sacrificar energía que pueda incidir en esta zona, es donde tengo el comentario que más competidores hacen un mejor trabajo comparado a los Cannon 2. Y lo mejor, no pierden detalle, pero al mismo tiempo no pierden ese carácter orgánico. Un escenario muy enérgico en Gent, Nobody Here de Alien Weaponry. Elegí esta canción porque es una en donde existe una gran saturación en esta zona en particular. Y aquellos audífonos que tengan mucho cuerpo en graves y medios bajos, el sonido se satura por completo, se oscurece en gran manera. Hay mayor limpieza en los Cadencia 4 sin sacrificar la energía que este género requiere. Algo distinto en los Cannon 2, en donde sí, hay buena energía, incluso hay buena imponencia aquí, pero se pierde mucho detalle, se engrosa demasiado, más de la cuenta, más de lo que debería de ocurrir en realidad. Y aclaro, no es un desastre, por algo dije que los Cannon 2 entran dentro de un perfil que en lo personal me encanta, me agrada bastante, pero hay varios que lo hacen mejor. Cadencia 4 es uno de ellos, y valiendo bastante menos. Todo ese comportamiento es lo que hace que los Cadencia 4, aún siendo cálidos, se acercan más a la neutralidad, lo que le da más claridad, lo que le da más detalle y más refinamiento a su sonido comparado a los Cannon 2. Y como es de esperarse, lo que vimos en las anteriores frecuencias va a repercutir también en esta zona, los medios propiamente dichos, en donde considero que los Cadencia 4 ofrecen más claridad y detalle, más definición. No es el auricular más resolutivo que he escuchado, pero sin duda llega a tener un muy buen resultado, y más aún si lo comparamos con los dos anteriores auriculares. Ofrece buen espacio entre notas, pero sin ser tan difundido. Ofrece buen grosor dentro de las notas, pero sin la necesidad de hacerlos muy obtusos o bastante robustos como para oscurecer el sonido. Esto hará que muchos instrumentos que incidan aquí, que son una gran mayoría o al menos dentro de la mayor parte de los escenarios musicales, lleguen a hacer un trabajo excelente. Lola's Mambos de Juan Luis Guerra es un festín completo de instrumentos en todo sentido. De hecho, podríamos hablar de todas las frecuencias, graves, medios y agudos al momento de hablar de esta canción. Pero lo traigo aquí ya que, precisamente, al ser un festín con todas esas frecuencias, todas ellas trabajan en un buen conjunto. Uno, para que se escuchen bien cada una de ellas. Y dos,
para que todo esto logre percibirse con buena armonía, aun con las diferencias que podremos encontrar. La claridad con la que se escucha esta canción es bastante destacada. Con los Canon 2 el sonido era agradable, sí, un poco más corpulento, pero la definición de los Cadenza 4 es lo que me hace decantarme más por ellos. Ahora, si quisiera un sonido con total transparencia, entonces optaría más por los Simbot EA-1000 o incluso 2000. Pero en el caso de los Cadenza 4, aunque no es un sonido que yo pueda considerar totalmente transparente, no por ello no quiere decir que no exista claridad. Existe un poco más de resolutividad y se acercaría peligrosamente al FH7S. Con los medios altos, creo que los tres, los FH7S, los Yanjin Canon 2 y los Cadenza 4, logran un excelente trabajo. Cumplen muy bien ese aspecto en donde el sonido no se vela, pero al mismo tiempo no resulta agresivo por más fuerte que sea el escenario que llegues a escuchar. Hace que estos tres audífonos resulten en un sonido bastante noble aún para el usuario más sensible. Me despreocupé por completo de voces muy gritonas o chillonas o que llegaran a realizar un énfasis muy marcado dentro de esta zona con estos híbridos. De hecho, fue una de las razones que elogié en estos tres modelos de auriculares. En los que no, fue en los Performer 8, donde considero que existe un realce muy sustancial y fácil de fatigar. Creo que la transición de los medios altos a altos en los Canon 2 resulta más suave comparado a los Cadenza 4. Pero en los Cadenza 4 hay mejor definición y claridad. Hay una mayor resolutividad, tal vez no por mucho, pero sí es evidente este sentido. Los Cadenza 4 no necesitan suavizar a los medios altos para lograr ser nobles aún para el usuario más sensible. Y esto es porque logran una mejor definición y claridad. Distingo esto en un resultado que no necesariamente involucra una voz que resulte gritona, pero sí en una en donde si no logra un buen resultado, se percibe menos refinada. Los CCOs de After All de Charlotte Day Wilson son un ejemplo predilecto para esto que estoy mencionando. En los Canon 2 no vela estos artefactos para que no exista esa sensación molesta. En los Cadenza 4, además de ocurrir esto, los presenta con mayor claridad. Y no solamente porque redondea los CCOs en esta zona, sino que respeta la nitidez de la voz de la cantante. Por último, los agudos, frecuencias en donde considero que estos tres in-ears previamente mencionados hacen un trabajo excelente, pero aquí con ciertas particularidades. Los agudos en los Cadenza 4 son una cosa hermosa. Buena textura, ganancia noble para el usuario muy sensible, muy detallados y refinados. Son agudos que puedo considerar totalmente orgánicos al tener un nivel de brillo natural. Son a menos de escuchar, pero sobre todo con una muy buena extensión. Uno de los comentarios que hice con los Canon 2 es que si bien conservaban ese aspecto noble para el usuario muy sensible y además presentaban una tonalidad orgánica, les faltaba soltura y sobre todo extensión. Es donde considero que los Cadenza 4 logran esto. ¿Abismal resultado? No. Pero poniéndonos muy estrictos y tomando en cuenta el tipo de tecnología aplicada a ambos in-ears y sobre todo la diferencia de precios, es para mí una diferencia significativa dentro de esta brecha audiófila. En Gone 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 de Philip Phillips es donde logro escuchar algunos panderos. No tan ocultos, pero sutiles en cierta forma. En el caso de los Canon 2 logro percibirlos y logro escucharlos sin mayor problema, pero es en los Cadenza 4 donde logro percibir una mejor separación. Y es que sabemos que un pandero es un instrumento constituido por varios platillos pequeños. Con los Canon 2 se representan casi en una forma como si fueran uno solo. En cambio, con los Cadenza 4 logro percibir que existe una mejor separación. Logro percibir que este es un instrumento compuesto, no uno solo. Por esas razones que menciono, sin ser micro detallado como un planar que se va a encontrar cercano a la categoría en donde voy a clasificarlos dentro de mi top personal a este audífono, aún así logra buen detalle, buena claridad y buena definición. Y si tomo en cuenta que los panderos precisamente se encuentran trabajando dentro de la zona de presencia en los agudos, es decir, de 6 a 8 kHz, y de acuerdo a lo que distingo en los Cadenza 4, es donde noto que existe un muy buen nivel aquí con lo que hace en esas frecuencias y sobre todo con todo el conjunto que ya mencioné. Ahora ya hablé una prueba dentro de lo que es el área de presencia en los agudos, pero para hablar de la extensión, una prueba clásica dentro del canal, con música Celestis de Nidarodomens Jetencore junto con Trondheim Solisten. En los Canon 2 logro percibir a los violines, sí, logro percibirlos, no es que no se escuchen ahí, y sobre todo dentro del frenesí que tiene esta canción en particular en un momento. Pero en el caso de los Cadenza 4 logro percibir que exista una mejor definición y una mejor separación para que el detalle se perciba más refinado, más definido. Esta separación ocurre precisamente dentro de un audífono que tenga una buena extensión.
Y esto no implica que los Cadenza sean auriculares que considere totalmente aireados, pero sí entran dentro de un aspecto en donde puedo pensar logran un buen resultado por esa extensión que tienen y sobre todo en una ganancia adecuada. Por todos los aspectos que he comentado a lo largo de todo este video, será la razón de la conclusión en la siguiente sección. En verdad me agradó mucho lo que Ledgewear hizo aquí. Los S15 habían dejado un sabor agridulce porque, si bien tienen buena capacidad técnica, en tonalidad no lo es así. En cambio, los Cadenza 4 se presentan bien, quitaron ese sabor de boca, mostrando un auricular que resulta muy bien afinado dentro de un perfil que a mí me agrada bastante y sobre todo con una excelente presentación. Y valiendo menos comparado a los competidores que presenté en esta serie de anzuelos. Bien, vamos con mi top personal y mis comentarios. Como lo he dicho en los últimos dos videos, no se pretende señalar a alguien en particular. Cada reseñador tenemos gustos que pueden diferir unos de otros. Eso está muy claro y desde hace mucho lo he comentado. Pero quise hacer esta serie de videos para responderme una pregunta. Si ya hemos tenido auriculares con un perfil muy similar y hasta mejores en ciertos aspectos, ¿por qué glorificar los nuevos lanzamientos como si ofrecieran algo nuevo que rompe con todo? Aún más cuando en tiempo pasado los comentarios en nuestros anteriores modelos no fueron tan favorables. Todos tenemos intereses, lo dije en su momento en un video, pero ¿qué sentido tiene hacer gastar al usuario con algo que ya se había visto previamente? Eso también servirá para poner los pies en la tierra con los Cadenza 4. Sí, mejor posicionados comparado a los otros dos que vimos previamente en el canal, pero no son lo mejor que he escuchado. Valoro mucho el balance tonal que tienen y que además bajo el sonido, construcción y sobre todo su presentación en un costo que aunque no es barato da una experiencia más complementaria, le doy ese valor. Como dije, no ofrecen algo revolucionario, aunque sí más interesante comparado a aquellas referencias o grandes referencias que hubieron por una gran cantidad de reseñadores. Y si hablo más aquí dentro de la plataforma, como por ejemplo Yes Audio, Super Reviews, Bad Guy with Audio Reviews o Vivir Digital. Y comprendo en cierta forma su perspectiva. Lo que pasa es que en YouTube necesitas ser un entertainer. Si no ofreces algo novedoso o espectacular dentro del canal, o al menos que lo aparente ser, te quedas en el olvido. Esa perspectiva responde a sus objetivos y sus intereses y no por ello dejan de ser reseñadores. Pero, ¿qué responsabilidad estamos teniendo ante el público que nos ha apoyado día a día y a veces desde los inicios del canal? Es gracias a ellos que somos conocidos, es gracias a ellos que las tiendas dirigieron su mirada en nosotros para disponer esa confianza y enviar dichos productos para hacer estas reseñas. Citando a Cranacle, le debemos a ellos, no a las tiendas. Se agradece la confianza a las marcas, sí, pero la audiencia, esto es mucho más valioso. Sin la audiencia no tendríamos esa atención para reseñar equipos. Creo que al tener un estándar más estricto al momento de realizar las reseñas, al momento de realizar las revisiones, tomando en cuenta que habrán personas que van a tomar decisiones bajo lo que nosotros comentemos, bueno, nos vamos a beneficiar aún más. Así las marcas se ponen pilas. No es que yo sea una eminencia en esto, sigo aprendiendo y bastante. Pero así fijamos estándares que logren una audiencia más estricta, que exijan más y sobre todo que las marcas no ofrezcan más de lo mismo. Eso por lo tanto conlleva a una competencia más interesante con productos que realmente valgan la pena, valga la inversión y sobre todo valga el clickbait. De ahí que haya elegido a los Cadenza 4 como los auriculares que lleguen a finalizar esta serie. Bien, estimada audiencia, luego de esta reflexión, hemos llegado al final de este video, agradeciendo mucho la retroalimentación que todos ustedes llegan a dar. Créanme, eso es lo que llega a hacer que nosotros como reseñadores elevemos los estándares, si es que tomamos el valor de las opiniones que ustedes ofrecen. No olviden que la música en esto es lo más importante, es lo que nos ha acompañado desde los momentos más felices hasta los momentos más cruentos. Eso es una realidad por completo. Por ello es que le destinamos esa importancia a la música. Y ya lo saben, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.